gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el doctor García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto, claro, se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. El tricolor negro, blanco y rojo, los colores del club paulista presentes en el campo. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Va al flanco del adversario. James Rodríguez. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Qué bien la paró. Recibe el balón, Ceresta la buena o no. Qué vergüenza, señor Martinoli. Muchos hombres en el área haciendo pases como esos. No puede ser. Balón largo por arriba. Qué inteligente. Y le pega portería. Eso fue un muy buen tiro. Pensaron bien la jugada, encontraron espacio detrás de la defensiva, sencillamente merecían mucho más. Progreso aceptable por la izquierda. Aprovecha el espacio abierto. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. ¡Qué habilidad este muchacho! ¡Oh! Sao Paulo toma la ventaja, 1-0. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. Intenta filtrar. La metió correctamente. Cuidado que... La llevará a buen puerto. La juega hacia el extremo. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. ¡Qué buena jugada! Lo sacó del hoyo. El árbitro toca el sifón anunciando el final de la primera mitad. Doctor, ¿cumplió las expectativas la primera mitad? Sao Paulo merece ir adelante y hasta podría tener una mayor ventaja por la cantidad de oportunidades que ha tenido. Todo apunta a más de lo mismo en la segunda mitad hacia una sólida victoria. La pizarra marca la diferencia de 1-0. ¿Quién sabe qué pasa en los segundos 45? Se reanudan las acciones. Sao Paulo debería plantearse que siguen 0-0 y mantener la concentración en el mismo nivel. El balón va por la izquierda. Qué bien la paró.
Se reanuda el juego sacando de banda. Habrá un cambio y mientras el balón no se pone en juego. Un cambio con todas las intenciones de ataque. Y devuelven la pelota al centro. Luis Gustavo. ¡Qué imponente técnica de golpeo! Espectacular parada del guardameta. ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atacar! La pelota se juega hacia adelante. Insaurralde. Sao Paulo. Anotó al final del primer tiempo. 1-0 el marcador. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Un pase fuerte hacia adelante. Va hacia el extremo izquierdo. Buena carrera por la izquierda. ¿Sacarán provecho? Busca a su delantero. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Luis Gustavo. Y va para adelante. Pasa el balón. Mete el pelotazo. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Diego. Busca a su delantero. Diego la saca de ahí. Y está el partido terminado. Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos. Señor Martinoli, pues lindo, lindo el juego, no fue, pero al final cumplieron con su chamba y eso es lo que importa. Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias. Nos vamos junto con Luis García. Nos vemos en la próxima. Buenas noches.